Buenas noches a toda la gente que nos, buenos días a toda la gente que nos sintoniza. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde el periférico Luis Echeverría Álvarez, justo frente al penal, donde se registra una aparatosa volcadura de un vehículo color blanco, el cual se subió al camellón y utilizó la rampa del puente peatonal para después terminar volcado. Por lo menos dos personas viajaban a bordo de este vehículo color blanco, parece que es un Chevy. Al lugar vienen arribando los paramédicos y el camión del bombero de la estación norte a prestar apoyo en este aparatoso choque volcadura aquí justo frente al centro de justicia penal. Como les comento, el conductor pierde el control, utiliza la rampa del puente peatonal y termina volcado en el lugar. Dos personas se encuentran lesionadas. Viene arribando el camión de bomberos, están a la espera de que arribe la ambulancia para atender a estas dos personas que dejaban a bordo de este vehículo color blanco, que en un momento les voy a decir qué vehículo es. Es un vehículo Ford Fiesta. Es el vehículo que se accidenta aquí justo frente al penal sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, al poniente de la ciudad de Saltillo. El conductor perdió el control, se subió a la rampa del puente peatonal y terminó volcado. El saldo hasta el momento, pues dos personas lesionadas. Una se encuentra aquí, que está siendo pues apoyada por los vecinos del sector, mientras que la otra se encuentra sentada junto al vehículo. Esa persona pues al parecer se encuentra grave, esta persona que estamos viendo acá al fondo de las imágenes. Son padre e hijo, lo que nos comentan los vecinos, que pues salieron luego de escuchar este fuerte estruendo. Salieron a prestarle apoyo a estas dos personas que viajaban a bordo de un vehículo Ford Fiesta, que termina volcado frente al centro de justicia penal con dirección de oriente a poniente. Este vehículo pues pierde el control, se alcanza a ver una huella y no sé si ustedes la puedan ver en sus pantallas. Aquí está la huella de frenado donde intentó controlar el vehículo, pero ya no pudo. Se sube aquí al camellón y utiliza de rampa la subida del puente peatonal y termina volcado este vehículo Ford Fiesta con dos personas lesionadas. Aquí está la huella de frenado. En el camino pues también algunas latas de cerveza salieron del vehículo, como podemos ver en las imágenes. Pero bueno, esto no nos consta de que se encuentren bajo los efectos del alcohol, esto ya nos lo comentará más tarde las autoridades. Pero lo que sí es que se trasladaba a exceso de velocidad, pierde el control, se sube a la rampa del puente peatonal y termina volcado. Son dos personas lesionadas, esta que estamos viendo en las imágenes y otra que se encuentra tendida en la banqueta del otro lado de donde ocurrió el accidente. Ya viene arribando la ambulancia para prestar el apoyo a esta persona que se encuentra tirada. Comentan los vecinos que son padre e hijo los que se accidentaron aquí al poniente de la ciudad, justo frente al penal, al centro de justicia penal y también pues el penal varonil de Saltillo. Esta persona pues al parecer se encuentra grave. Ya ahorita ya viene arribando la unidad 235 de la Cruz Roja a brindarle el apoyo para trasladarlo hasta un nosocomio, ya que pues lo aparatoso del choque provocó que resultara con heridas significativas en el cuerpo. Jefe,
les comento, son dos personas lesionadas tras este aparatoso choque volcadura. Aparentemente el vehículo pues sí se desplazaba a exceso de velocidad, pierde el control y termina volcado luego de subir la rampa del puente peatonal. Ya en el lugar pues una importante movilización de cuerpos de emergencia, así como de la policía municipal. Las personas se encuentran conscientes, ambas se encuentran conscientes, pero la persona que estamos viendo en estos momentos en las imágenes sí presenta lesiones considerables, mientras que la otra solo presenta lesiones leves. Comentan los vecinos que son padre e hijo, estas dos personas que se accidentaron aquí sobre el periférico Lea, justo frente al penal varonil de Saltillo. Hasta el momento no hay datos de las personas accidentadas, solamente les puedo comentar que es un vehículo Ford Fiesta, ya modelo antiguo, con las placas de circulación FMC3105. Las placas de este carro color blanco que protagoniza este aparatoso choque aquí en periférico Luis Echeverría Álvarez, frente al penal con dirección de poniente a oriente. Ya las dos personas van a ser atendidas y trasladadas por los paramédicos de Cruz Roja con apoyo del cuerpo de bomberos de la estación norte de Saltillo. Y bueno, hasta aquí la transmisión acerca de este aparatoso choque. Está al pendiente en nuestras redes sociales, donde siempre le llevamos la mejor información policiaca que se registra en Saltillo y sus alrededores. Que tengan ustedes muy buen día y yo lo estaré viendo en la próxima transmisión.